gracias por asistir a la citación del club. Bueno, estamos aquí hoy para presentar a Fernando Coniglio. Como sabéis, los términos de la operación son en condición de préstamo, un préstamo por 6 meses, prorrogable durante una temporada más, donde el Club Deportivo Tenerife también se reserva una opción de compra para el futuro. Por explicar un poco qué nos ha llevado a pensar que podía ser una pieza que nos ayudase a mejorar nuestro bagaje ofensivo. Cuando nosotros hacemos un análisis, un estudio de nuestra plantilla, en cierta medida notamos que esa figura de delantero referente, de jugador habilitador, de jugador que gane duelos, de jugador que nos dé presencia física, no existía en la plantilla. De hecho, muchas veces estamos viendo a jugadores como Malvasi, como Naranjo, como el propio Nano, desarrollando misiones que no se adaptan, ¿no? Que no se ajustan ciertamente a sus capacidades, ¿no? Entonces, con la incorporación de Fernando, estamos buscando un delantero que sea capaz de fijar a las líneas defensivas rivales, especialmente a los centrales, que sea capaz de habilitar, que nos ayude en el trabajo defensivo de primera presión, con el trabajo que tiene, con la agresividad que tiene, y que nos ayude en situaciones de remate, ¿no? El equipo pueda ser un poco más efectivo en todos los balones que llegan al área. Esto no quiere decir, evidentemente, que únicamente se le vaya a valorar el trabajo para el colectivo que vaya a hacer. Somos conscientes de que bueno, las últimas cifras que ha logrado pues no son las que nosotros perseguimos aquí. Por suerte o por desgracia, en el mundo del fútbol sabemos que se atiende demasiado al éxito o el fracaso reciente, y nosotros intentamos mirar un poco más allá, intentamos de alguna forma estimar cuál puede ser el rendimiento de Fernando dentro de esta competición, dentro de este equipo, de nuestro modelo de juego, y sí que nos imaginamos un jugador siendo importante en todo lo que sea generar, pero también siendo importante en la finalización. Desde ese punto de vista, no tengo ningún tipo de duda de que se va a ajustar perfectamente a lo que demandábamos, a lo que el míster requería, y bueno, te tengo que dar las gracias por elegir nuestro proyecto. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros, darte la bienvenida, y evidentemente, bueno, una de nuestras conversaciones que tuvimos a lo largo del proceso del fichaje, le dije que tenía que venir a matar, y la respuesta que me dio pues me hizo lanzarme definitivamente a por el fichaje. Viene muy convencido y la verdad que me transmitió toda su fuerza, todas sus ganas por tirar hacia adelante el proyecto, y bueno, pues transmitirte mi alegría porque puedas estar con nosotros. Buenas tardes para todos los que se hicieron presentes. Agradecer también a Víctor y a todo el Club Tenerife por haber pensado en mí, por haber creído. Como bien dijo, el último tiempo no fueron los números deseados, pero sí, yo creo que fue por la falta de continuidad. Si vengo acá a matar como me pidió Víctor y logro tener la continuidad, seguramente voy a volver a los números que tuve hace alguna temporada atrás. Estoy muy contento de estar acá, fueron pocos días los que estoy en la ciudad y ya siento la alegría de estar en un buen lugar, de sentirse bien tratado y estoy con mucha ilusión de parecerme algo de todo lo que hicieron los argentinos por este club. Fue una de las cosas que me motivó, así que bueno, contento. Sí, tuve muchísimos compañeros que tuvieron experiencia fuera de Argentina. Bueno, acá está la gente que me maneja y saben de que era un objetivo a cumplir en mi carrera. Me tocó estar mucho en el fútbol argentino, que es un fútbol difícil, bueno, ya lo conocen. Y una de las metas que tenía era, si se me presentaba una posibilidad que de verdad me interese, probarla, porque siento que puedo rendir acá también. Así que bueno, cuando se dio la posibilidad de venir a Tenerife, bueno, me ilusioné desde el primer momento y bueno, hoy estoy acá, así que más que contento. Sí, el otro día en el aeropuerto lo dije un poco, no me molesta para nada el hecho de que en muchos momentos del partido tenga que sacrificarme por el equipo. No sé si es mi fuerte el tema de correr, de presionar, en cuanto, bueno, a lo que me pide el técnico, seguramente lo podré ayudar, pero bueno, creo que también viendo lo poco que pude ver de los últimos partidos, que es desde donde, bueno, nació el interés, ahí me empecé a fijar un poco más. El juego aéreo en la parte ofensiva es mi fuerte y bueno, si puedo aportar desde ahí, sé que le va a venir muy bien al equipo.
Mira, la verdad es que todavía no pude tener una buena charla con mis compañeros. Yo llegué en el mismo momento que ellos viajaban hacia el partido en Oviedo. Con los compañeros que sí entrené acá, que fueron muy pocos, tuve la mejor de las bienvenidas. Y hoy, como tuve con el tema de los chequeos y eso, llegué tarde del entrenamiento y prácticamente no coordiné con ellos. Sí tuve la suerte de poder hablar con el entrenador y un poco lo que ya habíamos hablado por teléfono, lo que hablamos con él y lo que él espera de mí. Hablamos de el tema que toqué recién, que es el tema del juego aéreo para que la pelota no vuelva tan rápido, como pasó en muchos partidos que me estuvo comentando. Y después, bueno, que confían en mí, así como yo confío que puedo aportarle al equipo y podemos enderezar esto que viene medio torcido. Sí, fue uno de los puntos que seguramente a ellos inclinó por traerme. Me lo dijo el técnico, me lo dijo él en una de las charlas. No hay jugador de mi característica y bueno, las características son lo que más fuerte hacen a uno, así que voy a tratar de aportar eso y más si puedo. Sí, lo mismo me preguntó hoy el entrenador y mi respuesta fue obviamente que me analicen en la semana, pero yo ya me siento como para aportar. No sé si los 90 minutos, vengo de un fútbol diferente en el que tuvimos vacaciones para la época de fiesta. Por más que yo seguí entrenando, fue en plan individual. Me tomé mis días, después entrené en plan individual, llego de buena forma. Hoy estuve haciendo los chequeos y después me estuvo viendo un poco el preparador físico y me dijo que me vio bien. Así que vamos a ver para cuántos minutos puedo estar, pero seguramente si me encuentro bien, si me ven bien, puedo colaborar el domingo. Creo que preocuparnos tiene que preocupar a todos. Bueno, yo ya estoy acá y me hago parte del equipo. Estuve en situaciones mucho peores, con clubes que no tenían infraestructura ni jugadores de nivel en los que para sacar el salir de la zona esta de descenso y gracias a Dios pude salir también, así que vamos a ser positivos, vamos a tratar de como dije antes, de enderezar lo que viene un poco torcido y seguramente de mitad de torneo, de segunda parte para adelante, vamos a tratar de ver si se puede ir un poco más arriba que pelear el descenso. Ojalá que sea así las últimas fechas, no pensar en el descenso. Sí, de la manera en que se dio el contrato, me obliga a que el primer desafío sea ese, estar a nivel, estar a la altura y ya sería un gran premio que el año que viene, el torneo que viene, quieran volver a contar conmigo. Hay que ir de a poco, queda muchísimo y sí, seguramente esa es una de las metas que me trazo para este semestre. Bueno, me sorprendió mucho, como dije en el aeropuerto. Bueno, yo estoy en las redes sociales, no es que sigo mucho, pero no soy de contestar ni nada de eso, porque sé que así como están las buenas, también están las malas, entonces prefiero estar al margen siempre. Pero me sorprendió la cantidad de gente que me dio la bienvenida tanto a la isla como al club. Me hizo sentir muy bien y, como lo dije, habla de un club que tiene historia, que es grande, pero que habla de gente de bien. Me dio esa impresión. Obviamente con el correr de los meses voy a ver si sigo pensándolo eso o no, porque hay que conocer, pero me llamó mucho la atención eso. En cuanto al club, bueno, nos sorprendió con Juan Pablo, que es la persona que me acompañó, que me maneja, nos sorprendió ni bien entramos a conocer el estadio. Es un estadio más grande y más lindo de lo que me imaginé. Así que bueno, estoy de verdad contento y con muchas ganas. Bueno, de chico, Martín Palermo, para todos los que éramos delanteros, Martín Palermo, que lo seguramente lo conocen, fue una referencia o alguien que me atraía mucho. Pero bueno, cuando fui creciendo, esta pregunta me la hacen siempre y lo voy a bancar por más de, bueno, es campeón del mundo, así que no creo que lo puedan criticar mucho, pero Giroud, que no es de convertir mucho, es el delantero con el que me identifico y con el que trato de imitar bastante. Giroud, y bueno, después está Lucas Boyé de Argentina, que es otro delantero que por la Liga Española me parece que no sé si estuvo, pero sé que está en el exterior, que bueno, me gusta su característica de juego, pero esos son los delanteros que me gustan. Obviamente hay un montón que se le puede destacar, pero esos son mi delantero. Bueno, comentar también
que antes se me pasó y creo que es importante. Consideramos que desde la aportación de Fernando vamos a lograr el crecimiento en cuanto a rendimiento de otros jugadores que ya están en la plantilla, porque van a encontrar naturalezas dentro del juego, contextos que se adapten más a lo que pueden proponer o a sus cualidades, ¿no? Entonces, pensamos que no únicamente buscamos el rendimiento de un jugador, sino que nuestro fútbol ofensivo creo que se puede ver beneficiado desde una figura diferente. No, bueno, dar la cifra evidentemente no, sabéis que los contratos tienen cláusula de confidencialidad, pero evidentemente puedo decir que es una opción de compra difícilmente asumible para el Tenerife en segunda división. La opción de compra, ¿cuándo se puede ejecutar? Pues imaginamos que el equipo asciende en un momento dado dentro del préstamo, o imaginamos que Fernando lo hace tan bien que su valor de mercado está por encima de la opción de compra y únicamente nos sirve para darle un pase y un movimiento económico. Entonces, es una opción que nos abre una pequeña puerta en caso de que el préstamo funcione muy, muy bien. Es unilateral por parte del Tenerife. Entendíamos que es difícil encontrar un buen delantero dentro del mercado, un delantero que además ajuste su budget a las posibilidades del club, y queríamos garantizarnos la posible continuidad en caso de un buen rendimiento. Estaríamos hablando de que pues seguramente no tendríamos que entrar a un mercado tan competitivo como es el de agosto con una necesidad tan grande como es la del delantero centro. Entras en subastas, en pujas, donde el producto se encarece, y queríamos garantizarnos pues su continuidad en caso de que seguro que sí, vaya todo bien. Sí, pero desde la experiencia que he tenido incorporando jugadores sudamericanos, no suelen ser periodos muy, muy alargados. Entonces, sí que es verdad que para este mercado, si os dais cuenta, estamos enfocando prácticamente todas nuestras operaciones hacia el jugador hispanoparlante, que su periodo de adaptación seguramente vaya a ser menor. No es fácil ceñirse al mercado español, gente que conozca la liga, porque al final limitas mucho tu mercado. Entonces tengo plena confianza de que seguramente su adaptación va a ser la misma que cualquier jugador que pudiese venir de un punto de España. Sí, yo os soy absolutamente sincero, no pensaba que a estas alturas hubiéramos cerrado 4 incorporaciones. Mi idea es intentar mejorar el equipo. Y mejorar el equipo pues es mirar hacia todas las demarcaciones. Evidentemente tenemos unas limitaciones logísticas, presupuestarias, pero hasta el día 31 vamos a estar trabajando por, como digo, potenciar las capacidades del equipo como colectivo. Como dije en la primera rueda de prensa, si se presenta esa posibilidad de realizar una operación que nos convenza, que nos pueda garantizar un mayor rendimiento, que nos dé seguridad, evidentemente se estudiará. Sí que es verdad que tenemos un hándicap en la portería que nos ha hecho olvidar alguna posible operación por la cual en algún momento hemos podido mostrar interés, que es el tener ya tres porteros con contrato de cara a verano. Entonces, sí que es verdad que es una situación que no me gustaría encontrarme, ¿no? Tener contractualmente 4 porteros, iniciar el mercado de verano con 4 porteros con contrato. Por lo tanto, es un tema que hay que estudiar y, bueno, seremos bastante sensibles con esta situación. Quizás Borja, pero tengo que decir que el escudo del Tenerife pesa bastante y todos los jugadores me han mostrado unas ganas tremendas de formar parte del proyecto. Creo que estamos siendo capaces de ilusionar, ellos vienen con mucha fuerza y sinceramente el peso de la entidad ha facilitado mucho las operaciones. Por lo tanto, yo creo que al final es el hecho de que estemos hablando de que las incorporaciones han podido llegar antes de lo previsto, pues habla muy bien de lo que es el club. La verdad que de momento nos está tratando bien porque hemos sido capaces de llegar a cerrar las primeras opciones que teníamos en la hoja de ruta, y desde ese punto de vista no tengo quejas sobre cómo se está desarrollando esta ventana. Bueno, lógicamente es un movimiento importante, es un movimiento estratégico. Al final estamos evidentemente perdiendo a un jugador importante, pero en nuestra mente tenemos pues el poder contar con 4, 5, 6 jugadores importantes. Por lo tanto, creemos que ganamos con el cambio, y sí que es cierto que la venta de Brian pues posibilita a todos los niveles estos movimientos. No, jugadores con alta participación, jugadores importantes para la entidad, salvo pago de cláusula, no van a salir en esta ventana.
No, evidentemente no vamos a nombrar, ¿no? A citar situaciones individuales. Los jugadores con menos participación siempre son susceptibles de poder salir. No hay ningún avance en este sentido. Estamos trabajando de mano con los agentes. También el club está realizando sus propios movimientos para poder gestionar esta situación. Y lo que sí pretendemos es una operación win-to-win, donde el jugador se sienta cómodo con la operación que se pueda plantear y donde se sienta beneficiado, tanto con el jugador como el club. Pues yo creo que al final tenemos que ser muy considerados y tener ese tacto con este tipo de situaciones, porque estamos hablando de profesionales y bueno, pues entiendo que independientemente de que se trate de una situación desagradable, tenemos que intentar hacerlo lo más llevadero posible. Bueno, pero vamos a retroceder unos cuantos días. Yo cuando llego al club, el club posee una oferta de Dallas que a mí me parece interesante a bote pronto, pero intentamos trabajar para aumentarla. La oferta creció entre un 25 y un 35% sobre la que nos encontramos en muy pocos días. Un jugador, salvo por pago de cláusula, nunca decide, por mucho interés que tenga, salir de un club si el club no lo desea. ¿Por qué entendimos que la operación era buena? Realizamos un estudio de mercado de los últimos 10 años en la categoría, donde nos damos cuenta que si eliminamos a los jugadores que han sido traspasados antes de empezar a competir en segunda división, es decir, esos equipos de primera que descienden y el jugador no compite en segunda división, no pierde valor de mercado. Si eliminamos a los jugadores que han sido traspasados de filiales, Castilla, Barcelona B, etcétera, y si eliminamos a los delanteros, que digamos que son el producto más caro dentro de una transferencia, nos quedamos con 5 operaciones en los últimos 10 años por encima de la venta de Brian. Por lo tanto, a mí me parece que es una operación redonda para el Club Deportivo Tenerife, desde la estadística, desde el estudio de mercado y desde la posibilidad de construir que nos ofrece. No va a condicionar, porque ahora mismo necesitamos ganar, necesitamos puntos, y es verdad que no disfruto manejando plantillas muy amplias, pero si estas salidas no se dan, nos meteremos en el tope de fichas si es necesario. Vamos a incorporar a los jugadores que tengamos que incorporar para sentirnos seguros, a gusto, a la hora de encarar la competición. Es verdad que es difícil. Conversamos cada semana con ellos. De hecho, en cuanto acabe la rueda de prensa, tengo que hacer rueda de llamadas y bueno, interesarme un poco por el estado de cada uno. Creo que alguna de las cesiones, alguno de los préstamos está siendo muy productivo para nosotros. Pongo el ejemplo de la actuación de Carlos, por ejemplo, esta semana. Por lo tanto, creo que ahora mismo soy partidario de estirar hasta final de temporada esta situación. Las limitaciones que ha tenido para confeccionar, ya no digo convocatorias, 11 a veces ha sido muy elevada. Creo que ahora va a comenzar a manipular unas posibilidades diferentes, donde el jugar con un jugador citado o no citado, no tener la garantía de vestirme cada domingo, puede propiciar varias cosas, entre ellas el incremento de la competencia diaria, y esto va a hacer elevar el nivel del equipo sin ningún tipo de duda. Por lo tanto, creo que tenemos que ser capaces de calibrar las dificultades en las cuales ha trabajado el técnico, y evidentemente que tiene todo mi respaldo, y espero que con los movimientos de mercado pues seamos capaces de encontrarnos un Tenerife que hable diferente, ¿no? Que hable diferente, especialmente fuera de casa, porque la línea ascendente desde que yo llegué aquí era palpable, y esta semana el equipo propuso un juego que dista muchísimo de la idea de Tenerife que yo tengo en mente. Por lo tanto, ofrecerle mi apoyo desde mi trabajo y desde mi cercanía, ofrecerle evidentemente lo mismo a los jugadores, pero también desde una exigencia muy grande, y estamos representando una entidad que no merece pasar por la situación deportiva que está viviendo, y vamos a pelear por eso.